Buenas tardes, alcaldesa, miembros de la Corporación Municipal, autoridades, vicepresidente del ICAP, Pachi Guerrero Carot, presidente, mi presidente de la Asociación Cultural Cartuja Valdecrist, Josep Mari Gómez, y a cuántas personas os habéis acercado a la Casa de la Villa para asistir a la presentación de esta publicación. Muchas gracias por vuestra presencia. Los libros son patrias acogedoras donde descansan sin sobresaltos nuestros sueños más hermosos para que no se nos mueran de frío ni de miedo. Los libros, hoy más que nunca, son territorios de resistencia frente a la barbarie y la intolerancia que vuelven a amenazar los sueños de libertad en Europa. Hoy presentamos un libro escrito a tres voces y seis manos. Las de François Caron, un experto y prestigioso genealogista investigador francés con antepasados alturanos. Las de Francisco Miguel Jimeno Blay, catedrático de la Universidad de Valencia, con reconocida autoridad internacional en el campo de la paleografía y la diplomática, y por las mías, que soy un maestro jubilado y ejerzo desde hace un tiempo de cronista oficial de esta villa. Hemos intentado redactar un texto en el que no se noten excesivamente las costuras. Es un libro que habla de altura y que habla de la Cartuja de Valdecrist de una manera indirecta, y era casi inevitable que esto ocurriera porque durante casi cinco siglos los destinos de altura y los de Valdecrist, para bien o para mal, estuvieron estrechamente unidos. La fotografía que veis presenta el conjunto monástico alrededor de 1919. Es una fotografía que me ha pasado amablemente la persona que mejor conoce nuestro monumento, que es Josep Mari Gómez. Procede del archivo MAS. Es un archivo que se va formando en las primeras décadas del siglo XX. Es un recorrido fotográfico por toda España, donde va tomando registro fotográfico de todos los monumentos. Como curiosidad, pues todavía está en pie la espadaña del campanario de la iglesia, que, como dato curioso, fue dinamitada el año que nací yo, en 1957, porque sabéis que este monumento salió a subasta, y después de varias peripecias, una parte importante, especialmente la zona eremítica y cenobítica, fue destinada básicamente a su utilización como cantera para la construcción de ribazos y de casas particulares. Pues bien, en esta fotografía me indicó quien mejor la conoce, como insisto, Josep Mari, que en esa zona que está sombreada se encontraba situado el archivo y la biblioteca de Valdecrist. En estos momentos ahí ya no vemos ese paramento, solamente vemos el arranque de las escaleras que conducían a ese archivo y biblioteca. Algunos de los estudiosos de Valdecrist dicen que la biblioteca
estaba muy nutrida, tenía muchos documentos importantes, algunos incunables, y especialmente dos joyas. Hablaba siempre de la cartuja. Una era una copia del Códice del Compromiso de Caspe. Sabéis que el prior general de la orden, que vivía en esos momentos en Valdecris, don Bonifacio Ferrer, fue uno de los tres compromisarios que asisten a Caspe para decidir el futuro de la monarquía. Hermano del también famoso Vicente Ferrer, es una persona que es prior general de la orden a petición del Papa Luna, porque le interesaba a sus o servía a sus intereses políticos, pero en vez de trasladarse a Grenoble, que hubiese sido lo que hacen los priores generales, exigió, para aceptar el encargo del Papa Luna, fijar su residencia en la cartuja de Valdecris. Y aprovecho para deshacer un error que muchas veces funciona por redes y otras páginas. Bonifacio Ferrer nunca fue prior de Valdecris. Fue prior general de la orden. Lo que sí que es cierto es que allí pasó sus últimos días y fue la primera persona enterrada en el cementerio del claustro mayor. Y la otra joya, bueno, esta copia, si no me equivoco, hay una copia que se conserva en el archivo de la Catedral de Segorbe, de las tres que se hicieron en Caspe. La otra joya es un digno heredero del mapa de Kresker de 1375. Es un portulano, es un plano de puertos de la escuela mallorquina, realizado por Masià de Viladestes, un mallorquín, en 1413. Es un pergamino de 1 metro por 85, si no me falla la memoria, y en estos momentos se conserva en la Biblioteca Nacional de Francia, en París, y en la ficha hay una expresión que a mí me sorprende mucho, seguramente tiene que ver con el humor francés, y es que fue un documento encontrado en Valdecris, cerca de Segorbe. Yo he ido mucho por Valdecris y no he encontrado cosas tan importantes, pero bueno, eso es un pequeño chiste. Lo que sí que, y ya tiene que ver con el objeto de este libro, es que el padre Joaquín Alfaura, que fue prior de Valdecris entre 1662 y 64, es autor de una de las historias que más se ha utilizado por los que tenemos interés por este monumento y todo lo que él significa, la historia o anales de la Real Cartuja de Valdecristo, fundación de los muy altos reyes de Aragón, don Pedro IV y don Martín, su hijo. Dijo que la importante labor realizada por otro prior anterior a él, que era el padre Francisco Marqués, natural de Segorbe, que fue prior también durante un breve periodo de la Casa de Altura entre 1562 y 1564, y él hace referencia a la importante labor que hizo de catalogación de todos los documentos conservados hasta ese momento en el monasterio. Alfaura, cuando se refiere a la labor del padre Marqués, lo hace en los siguientes términos. Recogió por su misma mano el breviario que llamamos del archivo, en el que están no solo registrados, sino también resumidos todos los papeles que hay en él, que son innumerables, tantos que causa admiración cómo en tan poco tiempo como fue prior de esta casa pudo escribir y recoger tanto, de lo cual se echa de ver cómo en ninguna manera dejaba perder un instante de tiempo, pues cuando parece que no había de tenerlo para cumplir con las obligaciones de su oficio, le sobraban para escribir este libro.
La consulta de esta obra del padre Marqués, que hoy está conservada en el Archivo Histórico Nacional y que ahí he puesto una imagen, creo que es la que se está viendo en pantalla, nos permite no solo apreciar la ingente y valiosa documentación de la que disponía la Cartuja, sino también y sobre todo nos hace conscientes de la magnitud del expolio, de la pérdida o de la desaparición de buena parte de la misma. Esta obra del padre Marqués ha sido utilizada por investigadores de todas las épocas como sustituto del análisis in situ, es decir, del original, de la documentación conservada. Y eso ha generado un problema historiográfico serio del que siempre se lamenta el profesor Jimeno Blay y del que no hablaré mucho porque está fuera de lo que es el contexto de este acto, pero sí que intentaré resumir utilizando una frase muy sencilla. Muchos historiadores de Valdecris han construido sus relatos sin acudir a las fuentes originales. Sea como fuere, en ese catálogo del padre Marqués, bajo la asignatura K, es un sistema que él utiliza para clasificar los documentos, se encuentra toda la documentación referida a la donatio de altura y al cubles y dels fruits de dits llocs pertanyents a la mensa episcopal y la compra del raval de altura. Es decir, que en aquel momento la documentación que se conserva en Valdecris está escrita en valenciano. Y el tema del raval ya lo explicamos cuando la carta a Puebla. El infante Martín compra altura sabiendo que hay una parte, el raval, que estaba dentro de la muralla, que pertenecía a otra persona. Esta situación duró bien poco, los monjes se dieron cuenta que suponía un conflicto para sus intereses y rápidamente la compraron y la incorporaron al señorío que les había dado el infante Martín. Pues bien, en ese registro podemos encontrar, por ejemplo, dos ejemplos curiosos y que creo que son importantes para la historia de altura. La referencia, porque el original, esa será otro de los desafíos, encontrarlos, como hemos hecho con el que hoy presentamos. Con la asignatura K6 aparece Trejat Authentic en Pergamino Royal de la Carta de Població de Altura, es decir, un traslado con fe notarial de en pergamino enrollado de la Carta Puebla de Altura. Y con la asignatura K8 aparece otro documento, donatio feta por los rey Don Martín al monestir de Valdecris del Jocs de Altura y Alcubles. Creo que no hace falta traducir, es el documento en el que se da cuenta de cómo el rey el 1 de enero de 1407 hace la donación al prior del monasterio de los lugares de altura y las alcublas, o les alcubles en aquel momento, alcublas ahora. Bien, aunque parte de toda esta rica documentación se salvó del expolio y se conserva en la actualidad dispersa en diferentes archivos como el Histórico Nacional, el del Reino de Valencia o el Archivo de la Catedral de Segorbe, entre otros, ignoramos el paradero de una cantidad muy importante del total de documentación de Valdecris que se conservaba en ese momento. Aún más, ignoramos si se conserva o si desgraciadamente se ha perdido para siempre. Pues bien, aquí empieza un poco la historia. Fortuitamente, en el transcurso de la exhaustiva búsqueda que François, amigo ya, investigador y genealogista francés, que tiene antepasados nacidos en altura a finales del siglo XVIII y que hoy voy a nombrar porque él
por culpa de ellos está aquí él con nosotros, Nicolás Rodríguez Portolés y su hermano Ramón Portolés, dos alturanos que no sabemos si voluntariamente o a la fuerza fueron, se incorporaron a la lucha contra el francés, fueron hechos prisioneros en el sitio de Zaragoza, luego liberados. Bueno, él tiene 400 páginas sobre esta historia, no la voy a contar, pero bueno, quería hacer un pequeño homenaje que yo sé que él me lo va a agradecer. Pues bien, un día, una noche, lo recuerdo como si fuera ahora, me entra un mensaje y me dice, me imagino que lo conoces. Y me mandó esta carta que tenéis en pantalla y para vergüenza mía, bueno, vergüenza tampoco, pero no la conocía. Había localizado en octubre de 2022, si no me falla la memoria, en la librería británica o en la biblioteca británica, un documento firmado en Segorbe, pero que hacía referencia a Altura en 15 de mayo de 1381 por el infante Martín de Aragón, hijo de Pedro IV el Ceremonioso, aunque en el archivo de la biblioteca lo nombran como Pedro II porque bueno, es un tema demasiado complejo para abordarlo aquí, pero el hijo de Pedro IV. Que, bueno, pues el infante Martín, que vamos a hablar de él, si era el señor de esta villa que la había comprado, como explicamos en la carta a Puebla, en Valencia, a la señora de Jérica, Beatriz, que estaba pasando por una situación económica bastante preocupante. Es un documento sobre el que versa este libro que hoy vamos a presentar, una pequeña publicación, y que en su reverso de puño y letra del padre Marqués aparece la asignatura K-28. Pues bien, la asignatura K-28, cuando consultamos en el Archivo Histórico Nacional, nos explica que es un pliego en el que había dos documentos y uno de ellos efectivamente es este del que hoy vamos a hablar. Esta publicación, por tanto, trata de explicar las circunstancias en las que dicho documento llega a la librería británica, aborda también el estudio diplomático y paleográfico del documento, lo sitúa en el contexto histórico en el que se redacta, es decir, la altura de finales del siglo XIV, justo unos años antes de que la historia de Altura quedara un tanto eclipsada por la de su nuevo señor. Como sabéis, a partir del 1 de enero de 1407, la Cartuja pasa a ser y a tener la señoría sobre Altura y también sobre Alcublas. Antes de pasar a presentar a mis compañeros, me gustaría agradecer a dos personas en concreto que a mí personalmente me ayudaron en el proceso de redacción de la parte que redacté. Uno es José Manuel Ortín Moros, que parte de amigo es profesor de griego y de latín, y Bárbara Carot Arnao, que también me asesoró en algunos momentos de la investigación. Igualmente, quiero agradecer, y creo que lo hago en nombre de los tres, tanto a la Librería Británica como a la Biblioteca de la Universidad de Cambridge, por la autorización para reproducir documentos de sus fondos, especialmente a la señora Zoe Stansel, especialista del Departamento de Manuscritos de la Librería Británica, por la investigación que realizó dentro de sus inventarios, y al Banco de Imágenes del Museo del Prado por permitir la reproducción del cuadro del rey Martín I de Aragón
que pertenece a la colección de dicho museo. Y por último, un reconocimiento especial al Ayuntamiento de Altura por su apoyo a la investigación histórica de nuestro pasado y a la Diputación de Castelló y en primera persona del singular a la exdiputada de Cultura Ruth Saad Monroig por hacer posible que esta publicación saliera de imprenta de la Diputación el 15 de mayo de 2023, justo el día que se cumplían 642 años de la firma del documento y que no presentamos en aquel momento para no interferir en la campaña electoral. Sin más preámbulos, paso a presentar a François Caron, genealogista, historiador, aficionado francés desde hace 30 años, con lo cual ya no es tan aficionado. Está interesado en muchos temas, en la historia del norte de Francia, en genealogías transfronterizas, ha estudiado en más de 20 países de América, Europa y África, con interés también por todo lo que está relacionado con la nobleza y la heráldica, en noticias de esos sucesos que bien pudieran enmarcarse bajo el título de Crónica Negra y del que seguramente daremos a conocer en programas de fiestas sucesivos algunos datos curiosos, preocupado por la memoria y el destino de personas caídas en un olvido vergonzoso y vergonzante para nosotros. Tenemos muertos que reciben homenajes en países extraños y aquí no sabemos siquiera su nombre. Vamos a intentar remediar esa situación tan poco deseable. También está interesado en la genealogía de personas importantes y en todo lo que tiene que ver con la genealogía a partir de los avances en el estudio del ADN. François lleva 25 años estudiando a sus antepasados, a Nicolás y a Ramón Rodríguez Portoler de Altura. Ya he dicho que lleva unas 400 páginas. El año pasado vino a nuestro pueblo siguiendo su pista y no tuvo mucha fortuna en esa empresa, pero nosotros sí que la tuvimos, porque desde entonces él no encontró, pero nos está encontrando a nosotros o a nuestros antepasados. Está encontrado huellas de Altura no solo en Francia, sino en otros países del mundo y buena prueba de ello es el hallazgo de la carta del infante Martín que hoy estamos presentando, la K28. Él nos hablará de las interesantes circunstancias que explican por qué un documento procedente del archivo de Valdecris acabó en la librería británica. Espero que disfrutéis con sus conocimientos. Muchas gracias, José Manuel. Señora alcaldesa, miembros de la Corporación Municipal, autoridades y a cuantas personas os encontráis en este salón de plenos del Ayuntamiento de Altura, muchas gracias por vuestra presencia. Estar aquí hoy, para mí, tiene una significación muy especial y muy emotiva, considerando mis lazos con Altura. Como algunos de ustedes saben, y como mencionó José Manuel, soy francés, esto explica mi acento, disculpa, pero tengo antepasados localizados aquí a finales del siglo XVIII, las familias Rodríguez y Portoles, de quienes soy descendiente. Dos hermanos, Nicolás y Ramón, durante la Guerra de la Independencia, fueron hechos prisioneros de guerra y enviados a Francia. El año pasado vine a buscar la abuela de mis antepasados durante las fiestas patronales. Me recibió el cronista oficial de la Villa de Altura, que hoy es un amigo, José Manuel, su esposa Trini
y su familia. El descubrimiento de esta carta del infante Martín, firmada en Altura el 15 de mayo de 1381, ha sido fortuito y resultado de una combinación de circunstancias. El origen de esta investigación hay que buscarlo en una conversación con José Manuel durante la sobremesa de la comida de las Calderas respecto al mapa de puertos o portulano de Masia de Viladestes, joya procedente de la Biblioteca de la Cartuja de Valdecrist, custodiada hoy en la Biblioteca Nacional de Francia en París, y la posibilidad de que otros tesoros procedentes de Altura pudieran conservarse en archivos no españoles. Por esta razón, inicié una exhaustiva búsqueda en diferentes archivos, bibliotecas y universidades en Francia, Inglaterra, Alemania, los Estados Unidos y Sudamérica, usando mis conocimientos adquiridos durante 30 años de investigación genealógica. Fue así como he podido documentar a algunos alturanos emigrados de cuyos insólitos destinos José Manuel y yo esperamos hablaros pronto. Igualmente, pude localizar varios azuleros preciosos que forman parte de ese ingente patrimonio disperso de la Cartuja de Valdecrist, conservados hoy en el Museo de Bellas Artes de Lyon, en Francia. Y sobre todo, esta carta que conserva la Biblioteca Británica de Londres. Consultando el inventario del Departamento de Archivos y Manuscritos de la Biblioteca Británica, descubrí una indicación muy breve en inglés que reza así: concesión por el infante Martín, hijo de Pedro II de Aragón, aclaro que en la cronología más frecuente es conocido como Pedro IV, de una escribaña en Altura, 1381, con rúbrica latín Manuscritos de Occidente. Tras este descubrimiento, el primer paso de nuestra investigación consistió en obtener la digitalización de la carta, así como los derechos de publicación. Obtenidos estos, nos permitió la confirmación de su presencia en la Biblioteca de la Cartuja gracias a la indicación K28 en el reverso del documento, que coincide con la que aparece en la obra Sumari de la Fundación y Edificación del Monestir de Valdecristo, conservada en el Archivo Histórico Nacional, con el nombre atribuido de Registro de Documentos Relativos a la Fundación de la Cartuja de Nuestra Señora de Valdecristo y sus principales donaciones, del padre don Francisco Márquez, elaborado entre 1562 y 1564, como mencionó José Manuel. Entonces comenzó el segundo paso de nuestra investigación, como llegó dicho manuscrito desde Valdecrist a la Biblioteca Británica. Una investigación adicional con archiveros de Londres nos permitió averiguar que el Museo Británico, del cual dependía la Biblioteca Británica hasta 1973, compró este documento junto con otros documentos españoles referenciados hoy con las signaturas, etc. La indicación de las signaturas en función de las cuales se referencian hoy estos documentos españoles nos permite componer fácilmente el inventario y percatarnos de que se trata de un conjunto relativamente homogéneo de las actas de los reyes de Aragón o concernientes al reino de Valencia desde 1143 hasta 1596, pero solo uno directamente relacionado con Altura, la carta que hoy nos ocupa. Además, en una búsqueda atenta en los registros de adquisiciones de la Biblioteca Británica, se precisa que tales documentos se habían adquirido en la venta de Petigus por Sotheby's el 18 de junio de 1866. El tercer paso de nuestra investigación fue intentar localizar un ejemplar del catálogo de la subasta en Sotheby's, sabiendo que lamentablemente esta casa de subastas de Londres ya no dispone de archivos de este periodo. Logramos localizar un ejemplar del catálogo en la Universidad de Cambridge,
Una vez más, teníamos que conseguir la digitalización, así como los derechos de publicación en favor del Ayuntamiento de Altura a efectos de la presente publicación. Contrariamente a lo que muestra la inscripción que figura en el registro de la Biblioteca Británica, la venta de Sotheby's tuvo lugar los días 10 y 11 de mayo de 1866, tan solo unos meses después de la defunción del propietario de esta magnífica colección de libros y manuscritos, Sir Thomas Pettigrew, fallecido en el 23 de noviembre de 1865. En efecto, fueron necesarios dos días para organizar la subasta de este imponente lote de Pettigrew, que incluía 693 obras, 56 manuscritos y una momia egipcia. El catálogo contenía 45 manuscritos españoles, por lo que la Biblioteca Británica solo compró una parte. ¿Cuál no sería nuestra sorpresa al recibir el catálogo digitalizado y constatar que la carta de la Biblioteca Británica era uno de los múltiples documentos conservados por Pettigrew relativos al Alto Palancia? De hecho, Pettigrew parecía poseer seis cartas del rey Martín el Humano, todas relativas a Altura o la Cartuja de Valdecris, escritas entre 1381 y 1408 y tres transcripciones de la primera mitad del siglo XV. Nuestra búsqueda, aunque compleja, está lejos de terminar. Sin embargo, inmediatamente, un cuarto paso fue esencial en nuestra investigación sobre la carta: comprender quién era este Thomas Pettigrew. La personalidad de Thomas Pettigrew es tan rica y compleja que será presuntuoso querer resumirla en 5 minutos. Por lo tanto, prefiero recomendarles la lectura de nuestro libro. Solo diré esto. Thomas Pettigrew nació en Londres en 1791. Fue probablemente descendiente del clérigo Pettigrew que Walter Scott cita en Rob Roy. Era hijo de un cirujano veterano de la Marina Real. Se educó en colegios privados de City de Londres y siguió los pasos de su padre, interesándose por la anatomía, que comenzó a estudiar a los 12 años. Incluso llega a practicar autopsias ilícitas. Paralelamente a sus estudios, se incorporó a numerosos círculos y sociedades científicas donde frecuentaba la sociedad inglesa más selecta. Su pertenencia a esos diversos círculos de influencia le brinda la oportunidad de convertirse en el cirujano del duque y de la duquesa de Kent y de su hija, la futura reina Victoria, en el palacio de Kensington y luego del duque de Sussex, del cual cataloga parte de su inmensa biblioteca. Al mismo tiempo, ejerció su profesión de cirujano, primero en varios hospitales de la ciudad y luego en un consultorio privado, e impartió conferencias de anatomía. La prestigiosa Universidad de Göttingen, en Alemania, le otorgó el título de doctor honoris causa en filosofía. Pero es más conocido por el desvendado de momias que realizado en público, porque con el paso de los años fue abandonando poco a poco la cirugía en favor de su predilección por la antigüedad, la arqueología y las técnicas de embalsamamiento, integrando numerosas empresas especializadas, entre ellas la Asociación Británica de Arqueología. La pasión que acopia Pettigrew por la temática hace de él un hombre propio de su tiempo. Un periodo estuvo marcado por un entusiasmo muy fuerte por Egipto y las momias. En especial, organiza sesiones periódicas de exámenes de momias egipcias durante veladas mundanas que congregan a la alta sociedad londonense. El desvendado de momias llegó a ser una operación tan popular que se instauró como acto social. Esta práctica le valió el sobrenombre de Mummy,
la momia Petit Groux. Debemos a Petit Groux una prolífica correspondencia con numerosos cirujanos, médicos, científicos, escritores y artistas conocidos, como el físico Michael Faraday y el escritor Charles Dickens, y también con la crema innata de la aristocracia británica, parte de la cual se conserva hoy en la biblioteca de la Universidad de Yale. Padre de 12 hijos, Petit Groux abandonó definitivamente la medicina en favor de su pasión por las antigüedades cuando un viudo en 1854. Así, probablemente, Petit Groux adquiriera entre 1854 y 1865 los documentos españoles que a su vez comprará la Biblioteca Británica ulteriormente, con motivo de un viaje personal o bien a través de un cazatesoros muy comunes en la época. En efecto, el siglo XIX está marcado por un auténtico pillaje de la alta sociedad inglesa en su afán por apropiarse de colecciones de archivos a expensas de ciertos países europeos recientemente asolados por las guerras o conflictos internos, en particular Francia, Italia y España. Personaje atípico y rocambolesco, Petit Groux muere en 1865 y está inhumado en Londres. Ha legado a la posteridad multitud de escritos y obras, en especial estudios sobre las momias egipcias o la cirugía, y gracias a él, hoy, se identifica mejor parte del patrimonio disperso de la cartura y la historia de Altura. Cedo la palabra a José Manuel López Blay, no sin antes agradecerle Rocío Ibáñez Caldelera, alcaldesa de Altura, su compromiso y apoyo personal en mis investigaciones y esfuerzos. Muchas gracias por su atención. Bueno, antes de presentar al siguiente ponente, agradecerte el esfuerzo, el trabajo y esa pasión que pone en todo cuanto hace y cómo nos lo ha contado. Yo creo que se merece casi otro aplauso. Bueno, a continuación tiene la palabra Francisco Jimeno Blay, es un conferenciante habitual en esta casa de la Villa y también en la Cartuja. Sé que a él le abruma que yo enumere su currículum, así que acudiré a una fórmula que siempre utilizo con él. De la misma manera que en el pueblo de Amanece, que no es poco, los sudamericanos unos días iban en bici y otros días olían bien, en este mundo que nos ha tocado vivir hay gente que sabe, otros que saben mucho y luego están los sabios. Paco es un sabio. Es una de esas personas que hacen fácil lo complejo, como San Gil convertía en fértil lo yermo. Nos va a hablar del documento K28, de su significado y relevancia, y seguro que va a ser un placer, como siempre, escucharlo. Bien, buenas tardes. Muchas gracias, José Manuel, por las palabras de presentación. En modo alguno me sitúo entre los sabios. Soy simplemente un aprendiz. Compartimos el segundo apellido y eso... Es lo que hace la complicidad. Que y el invite. Pueblo de nuestras madres. Bien. Bueno, pues lo han dicho las dos personas que me han precedido en el uso de la palabra, tanto José Manuel como François.
nos reúne aquí una circunstancia, que es el hecho de que François Caron localizase entre los manuscritos de la Biblioteca Británica el documento que tenéis reproducido en pantalla y que tenemos también aquí en el atril. A raíz de su localización, José Manuel propuso su publicación y el resultado es el que podréis leer en el libro que se ha publicado recientemente. En un caso es el fruto, la localización es el fruto del tesón, de la dedicación a husmear en archivos y en catálogos de archivos y bibliotecas antiguos por parte de François Caron, y la publicación se debe lógicamente al tesón, al empeño y al interés de José Manuel López Blay. Bien. El documento que nos ocupa, como ya han dicho los que me han precedido en el uso de la palabra, vamos a saltar más. El desorden de las diapositivas no es culpa de José Manuel, es mío. ¿A dónde quieres? A ver, el anterior, donde se vea esto completo. Bien, cuando tengan entre sus manos el documento reproducido en facsímil, advertirán que aquí, en este punto concreto, hay una estampilla que está girada, está vuelta, una estampilla que pone ad chart 16.525. En realidad es el título de propiedad o el título que utiliza la Biblioteca Británica para exhibir que eso le pertenece. ADD quiere decir Additional Chart, porque es una de las colecciones de manuscritos de la Biblioteca Británica. Bien. Vamos al principio. El documento que nos ocupa, lo que se relata en el documento que nos ocupa, todo comienza el 15 de mayo del año 1381 en Segorbe. ¿Lo sabemos por qué? Pues porque en la parte conclusiva, en la última línea, dice... ¿Se puede ampliar? No, pero tú lo traduces. Sí. En ese lugar se informa de que el documento ha sido expedido en Segorbe el 15 de mayo del año 1381. Lo dice obviamente en latín. Con anterioridad al 15 de mayo del 1381, con toda seguridad, hubo dos personas que son los actores de este negocio y de este asunto, se pusieron de acuerdo. ¿Quiénes son los actores? Los actores son, por una parte, el infante don Martín, que no es todavía, como sabéis, es segundogénito de Pedro IV, el ceremonioso, y aprovecho para explicar el porqué del Pedro II. Sencillamente, en la Corona de Aragón los historiadores utilizamos o el cómputo de Aragón, que es Pedro IV, porque hay cuatro reyes que se llaman Pedro hasta el siglo XIV, y se utiliza también el cómputo de Cataluña, para los catalanes es Pedro III y para los valencianos es Pedro II. ¿Por qué? Porque solo tenemos en nuestra cuenta dos Pedros. Tenemos a Pedro el Grande, hijo de Jaime I, uno de los hijos de Jaime I, que es el que gobierna los territorios peninsulares de la Corona de Aragón, y Pedro el Ceremonioso, que es el Pedro IV. Pues bien, el infante Martín es segundogénito, no estaba destinado a ser rey, es el que iba a ser rey, el que fue rey en primer lugar, fue su hermano Juan I. Por lo tanto, uno de los actores es el infante Martín. ¿Por qué? Porque es el dueño de la ciudad de Altura. Y entonces, como dueño y señor, como señor feudal, pues hace lo que quiere con el territorio del que dispone. El otro actor, la otra parte contratante, como dirían los hermanos Marx en la famosa película, la otra parte contratante es un notario segorbino que se llama García Anadón, que desde 1380, desde el 19 de octubre de 1380, es notario. Es decir, el rey, Pedro IV, lo ha examinado, no él, lo ha examinado la Cancillería, cumple los requisitos, hoy en día diríamos ha superado la oposición. La oposición para ser notario en la época que estamos hablando exige tener como mínimo 25 años
y haber pasado un tiempo o haber actuado un tiempo como pasante en una notaría y haber aprendido el oficio de notario, pues bien, concluido esa fase, en la Cancillería Real, el canciller o el vicecanciller examinan de las competencias del señor que aspira a ser notario. En este caso, García Anadón es nombrado notario por parte de Pedro IV el Ceremonioso, como os he dicho, en 1380. Posiblemente ejercía como notario de la ciudad de Segorbe, o vivía en Segorbe. Y aprovechando la circunstancia de que el infante circula, está en tierras del Alto Palancia, decide llegar a un acuerdo con el infante. ¿Y cuál es el acuerdo? Que le arriende la escribanía del justiciazgo de Altura. ¿Y qué quiere decir eso? Todos sabéis, porque habéis sido con toda seguridad notario de Segorbe, creo que en Altura no hay notario, ¿no? Pero en Segorbe sí, y la notaría de Segorbe, que está allí al lado de Mercadona, o estaba una de ellas, la notaría, acceden a ella quienes han superado la oposición como notarios, ¿de acuerdo? Entonces, esa notaría hoy en día, en el siglo XXI, las notarías están controladas por el Estado. En época medieval era el señor feudal el que decidía quién actuaba o de quién dependía esa notaría. Entonces, posiblemente, casi con toda seguridad, García Anadón habla con el infante y le dice: para completar los emolumentos de lo que cobro como notario en mi actuación en Segorbe, quiero recoger o quiero hacerme cargo de la notaría de Altura. El infante, que es el señor feudal, es el que se la va a arrendar. Y entonces el documento que tenemos en nuestras manos no es otra cosa nada más que el arrendamiento de la notaría, la escribanía en la que se van a redactar todos los documentos relacionados con la actuación del justicia. El justicia es, como podríamos decir, el juez, ¿no? Entonces, llegan a un acuerdo y a cambio de la notaría, a cambio del ejercicio monopolístico como notario, García Anadón le pagará al infante 25 florines de oro de Aragón. No hay nada gratis, no lo había entonces y tampoco ahora. No obstante, cuando tengan el documento, el libro entre sus manos, el que se atreva y se lance a leer en latín, el texto dice que donamus et concedimus. Además, en la publicación, José Manuel lo ha destacado ahí en azul, y pone nos infans Martinus damus et concedimus, y da la impresión de que es una concesión graciosa. Es decir, que no hay contrapartida, pero cuando acabas de leer el documento, sí que hay una contrapartida. Dice: y yo recibí, dice el infante, y recibí por este asunto la cantidad de 25 florines de oro de Aragón, que no es una cantidad, o es una cantidad en modo alguno desdeñable. Destacaré, finalmente, para una vez que hemos clarificado las partes contratantes, destacaré que el infante dice que, y eso llama la atención, porque dicen al comienzo que alquila, arrienda la notaría porque García Anadón le ha prestado determinados servicios. Dice en latín: ad plura grata et accepta servicia, es decir, por los muchos y gratos servicios que me habéis prestado. No sabemos cuáles son, posiblemente incluso pudo trabajar en la escribanía o acompañando al infante como escribano o notario. Bien, el objeto del contrato, por lo tanto, del contrato, del documento que estamos analizando, es la concesión de la notaría. La concesión de la notaría que es, dice el documento, ad vitam, quiere decir mientras viva. Por lo tanto, es una concesión, un arriendo durante mientras viva el notario, y por el cual, como he dicho, pagará una cantidad. Bien. ¿Qué es lo que, para qué le faculta al notario esta concesión? Le faculta para redactar documentos de todo tipo, sean los documentos que requiere la Corte de Justicia, sean los documentos que requieren personas privadas, particulares, que acuden al notario con la intención de que hagan un documento público. Explica cuáles son, pero no vamos a contarlos todos, porque si no, nos alargaremos en demasía. Bien,
el infante encarga de la redacción del documento, normalmente la monarquía, al menos la de la Corona de Aragón, y me imagino que todas, la monarquía es itinerante, es decir, no es como ahora que el rey reside en un lugar fijo, como lo fue o lo es desde que Felipe II instala la capitalidad en el Reino de Castilla. En época medieval la monarquía es itinerante, va transitando, va viajando por todos los territorios que pertenecen a su dominio territorial, ¿no? Y en cada lugar va impartiendo justicia. En ese séquito, amén del infante y de los servidores, va parte del ejército, van un cúmulo importante de personas, entre los cuales se encuentran notarios. ¿Por qué? Porque tienen que dar fe de todas las actuaciones judiciales del rey a lo largo de ese itinerario. Bien. En 1381, cuando el infante Martín está en Segorbe, que es donde data el documento, va acompañado de un notario del cuyo nombre conocemos gracias a esta anotación que aparece aquí. Aquí os tenéis que fiar de mí, porque no cabe de otro modo, no tenemos tiempo para hacer una explicación más larga. Pero ahí, que no se lee nada prácticamente, dice: Dominus infans Martinus mandavit mi Francisco Zipardi. Y no me he tomado nada, ni nada. Eso traducido al castellano es... Muchas abreviaturas, Francis, sí, muchas, unas cuantas. Dice: el señor infante me mandó a mí Francisco Zipardi. Me mandó a mí Francisco Zipardi, el infante, a uno de los que iban en el séquito, que se llamaba Francisco Zipardi, le dijo: ya estás escribiendo un documento donde se sustancia un asunto jurídico que es el arrendamiento de la notaría del justiciazgo de Altura a García Madón por la cantidad de 25 florines de oro. ¿De acuerdo? Es decir, es el notario que recibe la orden de escritura del documento. Pero no hemos llegado todavía al final. ¿Qué es lo que hace Francisco Zipardi? No redacta, no coge un trozo de pergamino, que es este que tenemos aquí, sino que acude a un libro que conocemos, que es el registro de Cancillería. Los registros de Cancillería se conservan en la actualidad en el archivo de la Corona de Aragón de Barcelona. Se va al registro de Cancillería correspondiente, que lo llevan en el séquito, y en el libro anota el tenor del documento que luego encontramos, leemos en ese documento. Que eso es así, lo prueba esta anotación que tenéis aquí. Aquí hay una R con un garabato que quiere decir registrata in registro maiori. ¿Qué quiere decir? Que existe un volumen, un libro llamado registro, que es posiblemente de dimensiones grandes, posiblemente folio o infolio. El folio sería este tamaño que tengo yo, infolio un poco más, ¿de acuerdo? Y en ese libro, ¿qué hace? Anota todas las decisiones que toma el infante en su constante acción de gobierno. Y en este caso encontraremos, si fuéramos al archivo de la Corona de Aragón y localizásemos el registro del infante Martín, encontraríamos inmediatamente el tenor del documento al cual estamos aludiendo. ¿De acuerdo? Bien, que eso se hizo así, que se registró en el registro mayor, lo prueba cuando tengan el documento original, le dan la vuelta. Aquí en la parte superior hay cuatro agujeros, pero en la parte superior, en los dos orificios de la parte superior, hay unas letras que aparentemente son ilegibles, pero no lo son. Es unas letras que es una R, una S, una T y una A. RSTA, que no es RSTA, o que pensarán algunos. No, es registrata en latín. Quiere decir que se ha registrado. El documento ha sido registrado, como hemos visto antes, en el registro mayor. Bien. El documento concluye con una fórmula que pasa hacia con una fórmula que aparece en todos los documentos de este estilo, que es
una fórmula que comienza con la palabra, con el verbo mandantes, el infante exige a través de esa cláusula que todos los oficiales reales, doquiera se encuentren en los territorios de la jurisdicción real, en este caso de la Corona de Aragón, tienen que considerar a García Nadón notario del justiciado de altura. Es una especie de obligación a que se le perciba o se le reciba como tal y se le entreguen los emolumentos que le corresponden. ¿De acuerdo? Emolumentos, el salario. Bien. El documento está registrado, el acto jurídico está realizado, es perfecto. Es lo mismo que si cualquiera de nosotros mañana compra cualquier cosa, cualquier solar aquí en altura y se va al notario y pacta con el vendedor la compra. El notario inmediatamente asienta lo que le cuentan las partes en el protocolo notarial, ¿de acuerdo? El equivalente en la Cancillería Real es el registro de Cancillería, ¿sí? Entonces, una vez que está asentado en el protocolo notarial en la actualidad y en época medieval, en el caso de la documentación real, estaba asentado en el registro, el documento tenía, perdón, el acto jurídico era perfecto, estaba consumado. Pero claro, ¿qué hace García Madón? Imaginaros que viene un día desde Segorbe aquí y dice, que yo soy el notario. Imaginaros con la rivalidad que habéis tenido siempre, ¿ya? Pues lo que podría pasar, que nadie lo reconociera. Entonces, él es el que solicita que se redacte el documento en forma. Es decir, el documento que aquí tenemos en pergamino, ese que tenéis en la pantalla, el interesado en que se libre ese documento es el notario. ¿Por qué? Porque vendrá aquí, se presentará en la Corte de Justicia, sacará el documento y no hay más que hablar. ¿Por qué? Porque el documento, como veréis ahora, cumple con una serie de dispositivos que es como si sustituyeran la presencia física del infante. Luego los descubriremos, ¿de acuerdo? Entonces, viene aquí, solicita la redacción del documento y vamos a la firma. Y entonces, ahora el infante... ¿Dónde está? El infante inmediatamente vuelve a hablar con el notario que nos habíamos dejado antes, a Francisco Zipardi, y le dice, ahora tienes que sacar una copia del registro en el pergamino, que es el que tenemos ahí. ¿De acuerdo? Bien, el Francisco Zipardi, un momento antes de pasar, el Francisco Zipardi, este señor que tenemos aquí, no es la primera vez que está en el Alto Palancia. No es la primera vez que está en el Alto Palancia. En el año 1361, yo no lo sabía, pero como José Manuel me obligó a leer esta anotación, pues anduve buscando a ver si localizaba quién era este personaje. Al final lo localicé y en 1361 andaba por Jérica y aledaños. ¿Por qué andaba por allí? Pues porque hemos localizado varios documentos en los que autoriza, es decir, son traslados notariales de documentos de la época de Jaime I, que dona una serie de tierras a Teresa Gil de Vidaure, a su amante, ¿de acuerdo? Entonces, en el siglo XIV finales, se hacen, en 1361, se hacen tres copias y ¿quién las autoriza? El notario Francisco Zipardi, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es un personaje conocido, que conoce el Alto Palancia y que ha estado en él con el infante Don Martín. Y ahora vamos al sello. Al sello. Sí. Si os habéis fijado, y os fijaréis cuando veáis cuando tengáis el documento, el documento tiene aquí esos cuatro orificios. ¿De acuerdo? Esos cuatro orificios son importantes en los documentos medievales. ¿Por qué? Pues porque imaginaros que esto es el pergamino que tenemos ahí. Entonces, la práctica habitual era doblar esta parte, eso es una piel de ternero curada, bien trabajada. La práctica habitual era doblar la parte inferior del folio de este modo, practicarle dos orificios y por esos dos orificios hacer pasar un cordón. De ese cordón
pendía esto que tenéis en la pantalla, pendía el sello. Es decir, pasamos el cordón y entonces tenemos dos moldes, dos matrices, una con el anverso y otra con el reverso, de madera, en las cuales se coloca la cera, el lacre. Se pasa por el medio la cuerda, se juntan las dos matrices y queda la impronta del sello en el anverso y en el reverso. En el anverso, es decir, la parte delantera, tenemos al infante Don Martín cabalgando, espada en mano, blandiendo la espada, con llambrequines, llambrequins en catalán, no me acuerdo en castellano cómo se dice, que son las plumas estas que salen aquí, el penacho ese, la cimera, el escudo con las barras de Aragón, las cuatro barras, solo hay dos porque no caben nada más, del mismo modo que la gualdrapa, que es esto, diríamos el vestido del caballo, también lleva eso. ¿De acuerdo? Entonces, está en actitud cabalgando y lo más importante, aquí tenemos la leyenda, ¿de acuerdo? Ahí tenemos la leyenda que circula desde las 12 del mediodía a lo largo de toda circunferencia. Fijaros que al comienzo, aquí en la parte superior donde estoy marcando, hay una cruz. Ese es el inicio de la leyenda. Y aquí vuelve a haber otra leyenda. ¿Qué es lo que dice la leyenda? Pues es interesantísimo. Esto sobre todo va destinado a quienes van a recibir el documento y tienen que darse cuenta que la autoridad detrás está el infante. Y dice, Infans Martinus, lo leemos en latín porque así todos disfrutáis un poco, yo luego lo traduzco. Infans Martinus, illustrissimi domini Petri Regis Aragonum Filius. Y ahí, como hago un descanso porque viene una coma, así chinchamos a todos aquellos que denostan, critican las humanidades y a las autoridades que nos privan de estudiar latín y privan a nuestros jóvenes de estudiar latín. Y seguimos. Comes comitatum de exerica et de luna et dominus civitatis suburbi. El infante Don Martín, hijo del ilustrísimo señor Don Pedro, rey de Aragón, conde de los condados de Gérica y de Luna y señor de la ciudad de Segorbe. Es decir, cualquier autoridad, es decir, cualquier miembro de las autoridades locales, municipales en Segorbe, en Altura, doquiera que fueran, sabía que se estaba refiriendo ese sello al príncipe, al infante, perdón. Y que, de algún modo, el sello lo que hacía es hacer presente o hacer que el infante estuviera presente. Bien, ese sello, desgraciadamente, en el documento que ha encontrado François Caron, ha desaparecido. Y no es extraño, no es extraño. Ha habido mucho, iba a decirlo y lo voy a decir, no me va a cortar, delincuente que se ha dedicado a robar en los archivos los sellos. Los han arrancado, han cortado las cuerdas, los hilos de donde pendían los sellos. Los hilos solían ser de un trenzado de hilos de seda de color rojo y amarillo, que son los colores heráldicos de la corona de Aragón. Bien, y en el reverso que tenemos el escudo de la Casa Real, el rombo, el losange, el losange es el rombo en Cairo, como dicen en Valencia, con las dos barras de gules, ¿de acuerdo? Bien, que el documento iba a ir sellado, lo indica el propio documento. El final del tenor del documento, antes de la datación, dice el infante, y para proteger este documento, lo voy a sellar, voy a utilizar el sello. El sello, como he dicho, no lo hemos localizado, pero localicé en una publicación de principios del siglo XX, un estudio que hay sobre la sigilografía catalana, localicé este sello que pertenece a un documento expedido en Olot, en la provincia de Gerona, el 11 de octubre del año 1372, un poco antes. Este sello y otro los utilizó el infante Don Martín hasta que se convierte en rey.
Bien, además de, vamos a la firma, además del sello que representa al rey, que representa al infante, el documento nos muestra un testimonio magnífico y es la firma autógrafa del infante don Martín, ¿de acuerdo? Entonces, es interesantísima, ahora os la explico si hay tiempo. Sí, una cosa hay que advertir, hasta su padre, hasta Pedro IV el Ceremonioso, ningún rey de la Corona de Aragón firmó. Presumiblemente son analfabetos. Algunos se escandaliza cuando, algún alumno se me escandaliza cuando digo eso. Eran, con toda seguridad, analfabetos. ¿De acuerdo? No conservamos autógrafos. Entonces, pensad en un ambiente en el cual la mayor parte de la población es analfabeta, el 90 y tantos%, el que sabe escribir, aunque sea, como decía Sancho Panza, con unas letras de fardo que dice mi nombre, aunque sea garabatear cuatro rayajos, no desaprovecha la oportunidad de demostrar que yo sé escribir y vosotros no, ¿eh? ¿De acuerdo? Bien, el primero, como decía, es Pedro el Ceremonioso, Pedro IV, y este es su hijo Martín. Su hijo Martín. Voy un momento a la pizarra y os lo dibujo. La firma tiene dos partes. La primera, como veis, hace así. No sé si se ve muy bien. Con el rojo. Así. Bueno, de todas formas, como tendréis la oportunidad, no se ve bien. Bien, bueno, pero se ve, se reconoce, vale. Entonces, tenemos la firma, la primera palabra de la firma es infante, ¿de acuerdo? Entonces tenemos la I, que la reconocéis todos, la N, esto es la F, y este signo que hay aquí, esto que empieza aquí, sí, eso es, lo llamamos los que nos dedicamos a este negocio, un signo de abreviación. Indica que faltan letras ahí, es una palabra amputada al final, faltan letras y no se sabe cuáles son. Pueden ser muchas, depende, entonces hay que estar atento al latín, porque está en latín, hay que estar atento al latín a ver qué función cumple esa palabra en la oración. Dependiendo de la función que cumple, será un nominativo, un vocativo, un acusativo, genitivo, dativo, ad infinitum, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, es el nominativo y entonces es infans, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto que hay aquí es el signo abreviativo que indica la falta de A, N y S. Y tenemos para borrar... ¡Uy! ¿De cuántas cosas pedimos? Bien. Bueno... Bueno, nada, no. Lo tenemos aquí, vale. Entonces, aquí, esta es la primera parte, la que he dibujado yo, y ahora viene la segunda, el nombre del príncipe. Esto que hace así, esto, y esto, eso es la M mayúscula. Esto es A, y esto es una R, ¿de acuerdo? Y esto es una T. Y aquí de nuevo vuelve a aparecer el mismo signo. Antes indicaba la falta de ANS y ahora no es lo mismo porque no podemos leer Infants Martans, no es nada. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que falta ahí? Infants Martinus, falta INUS. ¿De acuerdo? Fijaros que aquí luego pone dos puntos y esto que hace así, eso es una costumbre que utilizan algunos nobles y sobre todo eclesiásticos al concluir la asignatura, la firma, eso lo utilizaron por ejemplo en la cancillería papal en Roma y eso le llamamos la coma pontificia. ¿Por qué? Porque son dos puntos y una coma. En realidad lo único que ha hecho el infante Martín es imitar una práctica habitual en la documentación de cancillerías más importantes como la Cancillería Pontificia. ¿De acuerdo? Vale. ¿Por qué alargarlo así? Sencillamente para cerrar el espacio. Les obsesionaba esta gente estudiado
me he dedicado a estudiar firmas autógrafas de algunos reyes, de Pedro IV, de la familia de Juan y Alfón y Martín, y también de la reina Isabel la Católica. Les obsesionaba que quedasen espacios en blanco y que alguien pudiese meter ahí cosas o escribir cosas. Y entonces, por eso, rellenan los espacios aquí con este signo y este con este. ¿De acuerdo? Bien, hemos acabado con la firma. Bien, el infante, por lo tanto, está presente. Las autoridades municipales saben y conocen los instrumentos, los elementos o las garantías jurídicas que dan validez jurídica al documento y, bueno, pues le otorgan la validez y le dan credibilidad. Antes he dicho, ¿quién es el interesado? ¿Quién es la persona interesada en disponer de este documento? El interesado es García Nadón. Al infante le da igual. En el registro de Cancillería ya queda constancia del hecho jurídico. Pero el notario, para presentarse ante el justicia de altura, sí que requiere el documento. Entonces, encarga, como nosotros haríamos en la notaría, si hubiésemos comprado ese terreno que dijimos ayer, que decía antes, iríamos al notario y le diríamos, queremos una copia, y no una copia simple, no una copia simple, una copia donde esté la firma del notario, nos costará más, pero es la que tiene credibilidad ante el juicio, ¿de acuerdo? Y aquí sucede lo mismo. El notario requeriría al infante y a la escribanía ambulante que le librasen un documento que es este que tenemos aquí. ¿Cuáles fueron los emolumentos? Es decir, ¿qué pagó el García Nadón porque se librase esa copia? Bueno, la cantidad exacta no la sé, no la sé porque no me ha dado tiempo, pero a lo mejor igual lo encuentro. Pero sí que hay un estipendio fijo, y es lo que se conoce como el derecho del sello, el jus sigilli. En la Cancillería Real cobraba las copias que hacía de los documentos por el empleo del sello. Entonces el custodio de las matrices del sello, que es el protonotario, el jefe de la escribanía, cuando iba un notario y le decía, necesito un sello, el flao o el no sé cuántos, el que sea, el secreto, entonces le decía, bien, eso significa que tiene que pagar tanta cantidad, X cantidad de dinero. El notario pagaría, por lo tanto, el derecho del sello, el jus sigilli, y la Cancillería le libraría el documento. El documento lo recibe García Nadón y lo conserva. ¿Dónde? Entre sus protocolos notariales, porque él también hacía protocolos notariales, no solo lo hacen ahora. Y con él estuvo el documento, pues, al menos hasta 1407, si no me falla la memoria, que es el momento en el cual Altura pasa al señorío de la Cartuja. En ese momento es cuando el documento que está obra en poder de García Nadón, Amadón, va directamente a la Cartuja y lo custodia la Cartuja, y a partir del siglo XVI don Francesc Marqués anota lo que os ha leído José Manuel y hasta hoy. Muchas gracias por vuestra atención. Bien, para acabar voy a ceder la palabra a la alcaldesa Rocío Ibáñez Candelera, que va a cerrar el acto, pero antes, en nombre, creo no equivocarme al hacerlo, en nombre de los tres autores del libro, agradecerle una vez más su compromiso político y también personal con la recuperación de nuestra memoria como pueblo. Muchas gracias. Cuando quiera. Bien, bueno, buenas tardes. Voy a ser muy breve, porque la verdad que bueno, se nos ha hecho un poco tarde. Así que buenas tardes a todas y a todos. Bueno, en primer lugar, sirvan estas palabras de clausura de este acto para felicitar a José Manuel López Blay, cronista oficial de la villa, a Francisco Miguel Jimeno Blay, a Paco Jimeno Blay y a François
Carón, por el magnífico trabajo que nos acaban de presentar, y agradecer la colaboración, por supuesto, de la Diputación de Castellón, que ha hecho posible, como adelantaba José Manuel, la edición impresa de la publicación que se acaba de presentar en este Salón de Plenos. Una publicación que, cosas de los años electorales, bueno, pues efectivamente salió de la imprenta en mayo, antes de las elecciones, y se produce la anécdota de que el saluda que vamos a leer en la edición impresa está firmada por el anterior presidente de la Diputación, Josep Martí. Desde aquí mi agradecimiento a él y a esa corporación que hizo posible este libro, ¿no? Bueno, por supuesto, agradecer la presencia a la corporación municipal, señora jueza de paz. Agradecer también al señor mantenedor, que ha tenido que marcharse porque, como sabéis, toca en la Unión Musical y Cultural de Altura y están preparando el concierto más importante del año. A las camareras de la Virgen de Gracia, que igualmente tienen un acto a las 10 de la noche y han tenido que marcharse, al vicepresidente del ICAP, del Instituto de Cultura del Alto Palancia, Pachi Guerrero, que además, como sabéis, es coautor del estudio de la Carta Puebla junto a José Manuel, y al presidente de la Asociación Cultural Cartuja de Valdecris, José Mari. A todos, bueno, pues gracias por venir, y también agradecer a quienes han colaborado de una manera u otra con los autores. Gracias por acompañarnos en este acto y mi más cordial bienvenida a todas y a todos los presentes. Bien, bueno, hace aproximadamente un año, concretamente yo creo que hace un año, conocí a François Caron en este mismo Salón de Plenos. También estábamos presentando un libro y a partir de ahí, bueno, pues comenzó una aventura que, a través de la colaboración junto al Ayuntamiento, pues nos ha traído hoy a este acto, ¿no? Nos ha traído, pues, a conocer un poco más de nuestra historia con el libro, con la Escribanía de Justicia de Altura, que recién acabamos de conocer y que se ha convertido en realidad tras las vicisitudes, que no han sido pocas, que ya se han dado a conocer por parte de los autores, pero que sin duda es realidad hoy gracias a la colaboración entre José Manuel, François y Paco Jiménez. Un capítulo más y una publicación que sumamos y que nos aproxima de nuevo de manera sencilla a nuestra historia, cumpliendo con el objetivo marcado de recuperar nuestra memoria colectiva y de seguir apostando por la cultura de manera inequívoca. Una apuesta que, en forma de varias publicaciones llevadas ya a cabo en los últimos años, en forma de recuperación del patrimonio, en forma de actividades culturales de calidad y para todos los públicos, y dando carácter institucional al Museo de la Memoria, en el que de manera altruista, como todas y todos sabéis, lleva trabajando muchísimos años José Manuel, es cada día más firme por parte del equipo de gobierno que tengo el honor de presidir. La cultura y el conocimiento de nuestra historia sirve como columna vertebradora de nuestro pueblo, pero también es necesario llegar de manera sencilla y accesible a las manos de todas las alturanas y todos los alturanos para que la conozcan y puedan así ponerla en valor y defenderla. Es por ello que una vez más conseguimos ejemplares totalmente gratuitos para la ciudadanía de esta publicación que acaban de presentar los autores, reivindicando que la cultura es de todas y de todos cuando todas y todos tenemos acceso a ella. A todas y a todos los presentes, muchas gracias en nombre propio y de toda la Corporación Municipal por participar en este acto, a través del cual hemos conocido otra vez y una vez más un poco más de nuestra historia como pueblo. Muchas gracias. Bien, y ahora ya para terminar, cuestiones de intendencia. Hay libros para todos, ¿vale? Se os va a dar un ejemplar a cada uno de los asistentes. También un ejemplar del facsímil de la carta del infante Martín. Y bueno, por cómo se correrá la voz, yo ya lo comento. Se repartirán para el resto de la población en la oficina de turismo, como viene siendo habitual, pero se repartirán cuando avisemos de que se van a repartir, mañana no, ¿vale? Sin más, muchas gracias por venir, y bueno, ahora de manera ordenada vamos a proceder a entregar los ejemplares de la publicación. Perdón, se me olvidaba, tenemos un detalle para los tres autores, así que por favor, pasad.
Thank you.